Beacon. Beacon, Beacon. Ayúdame. Beacon, mátalo. Tú tienes que hacerlo, príncipe. Defiéndete. Vamos, príncipe, mátalo ahora. Él debe morir, príncipe. Toma su vida. Mátalo ahora. Antes de que te mate a ti. Príncipe. Príncipe, soy... Príncipe. Príncipe. Soy Dapud. Mustafa. Mustafa, detente. Mustafa. Mustafa. Por Alá, ¿qué le pasa? Tranquilo, está bien, está bien. Está bien. Adelante. Qasem. Qué sorpresa que hayas venido después de tanto tiempo de haber estado ausente. Lo que vengo a decirte te sorprenderá aún más. Felicitaciones, Qasem. Después de las difuntas sultanas Hurrem y Nurbano, eres la única que mantiene su matrimonio, sultana. Parece muy importante. ¿Aún quieres que el príncipe Mustafa ascienda al trono? Agas, acompañan al príncipe a sus aposentos. Tranquilo, Mustafa. Ve. Sultana. Ha estado encerrado por años. La soledad y el miedo a la muerte lo llenaron de temores. Dañaron su alma. Imagina cosas y... siempre piensa que vienen a matarlo. ¿Por qué me ocultaste esto? Te iba a contar en el momento correcto. Además, ¿qué iba a cambiar? ¿Te arrepientes? Dime. Necesito saber si lo apoyarás. Siempre la apoyaré, mi sultana. Donde estés, yo estaré. Estamos casados. Mi último respiro será junto a ti. No quiero secretos entre nosotros. Sin secretos. Nunca más. ¿Qué dices, Qasem? Me estás probando. Ojalá fuera así. Qasem, perdóname. Había pensado... De verdad lo lamento. Por todos. Ruego que Alá lo reciba en su reino. Amén. Mis hijos aún no lo saben. Quiero que lo escuchen de mí. Por supuesto. Conoces mi influencia en el palacio y el ejército. Con solo una palabra, puedo ignorar las costumbres y ascender a tu hijo al trono. ¿Cuáles son tus condiciones? Ya hablaremos en detalle. Pero antes, lo más importante. Sin importar lo que pase, mis príncipes no sufrirán ningún daño. Y yo me quedaré aquí con ellos libremente.
Son mis condiciones. Me encargaré de que así sea. Le debo mucho a mi sultán por su compasión con mi hijo. Te lo prometo, Qasem. Te aseguro que tus príncipes vivirán tranquilos en el palacio. Y tú también. Sé que eres una mujer de palabra, Halime. Aún así, todos tienden a la traición. Si escuchas el mal y rompes tu promesa, tus hijos Mustafa y Dilruba morirán antes de que la luna plateada ilumine sus caminos. Piénsalo. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo la sultana Halime? Ella estuvo de acuerdo. Es un trato. Adelante, di lo que quieras. Perdóname, mi sultana, pero esto es un error. El príncipe Usman debería subir al trono. La sultana Halime no es de confiar. Y el príncipe Usman, usted sabe que la adora. Hará lo que le diga. Yo no viviré por siempre, Janet. ¿Qué pasará entonces? ¿Qué pasa, madre? ¿Por qué nos reuniste? Les explicaré, Mehmet. Adelante. Madre, te estaba buscando para felicitarte por la boda con mi padre. Que sean muy felices. De ahora en adelante, mi vida es suya. Suya y de este imperio. Quiero que sepan que lo que sea que yo haga, lo hago por ustedes, por su seguridad. ¿Qué sucede? ¿Por qué hablas así? Nos estás asustando. ¿Qué está pasando? Dinos, madre. Su querido padre, el sultán Ahmed Khan, ha fallecido, hijos míos. ¿Cómo puede ser, madre? ¿Estaba bien cuando me fui de palacio? ¿No será una estrategia de Qasem? Tú sabes que ella es capaz. Yo también pensé en eso. Pensé que Qasem me estaba probando. Pero ese no es el caso. Deberías haberla visto. Era como si alguien le hubiera arrancado el corazón. El sultán Ahmed está muerto. Que Alá reciba su alma. Amén. El sultanato del príncipe Usman está comenzando. Te equivocas, Dabur. Nuestro gobierno está comenzando. Nuestro Mustafa tomará el trono. Qasem y yo lo acordamos. ¿Lo acordaron? Qasem nunca estaría de acuerdo con esto. Especialmente si su príncipe está vivo. Sé que es difícil de creer. La misma Qasem fue quien lo propuso de Dilruba. Tiene el apoyo de visires, pashas, el ejército. Ella decidió que es la mejor decisión para vivir tranquilamente junto a sus príncipes. Papá está muerto. Entonces no lo volveré a ver. Él se encuentra junto a Laura, mi príncipe.
Pero su madre está aquí. Y nosotros también. Siempre estaremos aquí para protegerlos. No puede ser. No puedo creerlo. Ayer estábamos juntos. Y ustedes se casaron. No, no puedo creerlo. No puedo entenderlo. Sufrí hace tiempo de una enfermedad. ¿Y entonces por qué nos lo escondiste, madre? Le habían recomendado una nueva medicina. Pensé que mejoraba. Lo mantuvo en secreto para no preocuparnos. Pero lamentablemente empeoró. ¿Qué haremos sin nuestro padre? Nos apoyaremos mutuamente, Mehmet. Estaremos unidos. Osman. No volveré a ver a mi padre. No volveremos a comer todos juntos. No iremos de cacería. No cabalgaremos. No me llamará hijo. No volverá a abrazarme. Yo también estoy separada de mi familia. Mi madre, mi padre. Están muertos. No dormí por días. Solo lloraba. Pensé que nunca volvería a reír. Hasta verte. Hasta que tomaste mi mano. Mi dolor desapareció contigo. Contigo mi tristeza se fue. Ahora tomaré tu mano y aliviaré tu dolor. Estoy para ti. ¿Y ahora qué haremos, madre? ¿Aceptar las condiciones de Qasem? Tenemos muchas cosas que considerar. El estado mental de mi hermano es evidente. Si aparece, lo sacarán del trono inmediatamente. Del Ruba. No se preocupe, sultana. Ya me enteré de todo. Créame. Que sepa la condición que sufre el príncipe. A la larga será mejor para él. Nadie lo sabrá, Davut. Así será. Me llevaré este secreto a la tumba. Ahora lo importante es decidir qué vamos a hacer. Confíen en mí, el más pequeño de los errores causará desastres inevitables. Qasem es muy inteligente. Debe haber pensado en todas las posibilidades. Aceptaremos sus términos. Mi hermano tomará el trono. Tú te convertirás en sultana madre. Y dejaremos que gobierne la madre de un príncipe que no está en condiciones de ejercer poder.
Debemos aprovechar esta oportunidad. No se volverá a presentar Dilruba. No te olvides que además de tu esposo, todos están de su lado. Ella tiene el poder. ¿De los Yenízaros? En el palacio, en el harem. Cada uno de los hombres y mujeres. Hasta que no logremos eliminar a todos y poner a nuestra gente, necesitamos estar a la espera. Si matamos a la víbora, sería un error comenzar por la cola. Por la cabeza. Esta es mi última noche. Mañana, cuando Osman asuma el trono, hará que me maten a mí y a mis hermanos. Mehmet, no te preocupes. La matanza de hermanos se acabó. De ahora en adelante, ningún sultán le quitará la vida a sus hermanos. ¿Cómo puedes confiar en Osman y estar tranquila, madre? No lo trajiste a la vida. Si quieres que yo y mis hermanos sigamos vivos, debo tomar el trono. Hijo, confía en mí. Nadie en esta familia se lastimará. ¿Tú crees que lo permitiría? Madre. Osman, mi valiente príncipe. No esperaba esto, madre. Pensé que nuestro padre gobernaría por muchos años. Qué cruel destino. Él asumió cuando tenía mi edad. Te deseo una larga vida, hijo mío. Conozco mi deber, madre. Mañana asumiré el trono. Y debes saber que nunca te decepcionaré, nunca, lo juro por Alá. Un día ascenderás al trono que mereces, Osman. Pero no será mañana. No volverá a pasar. Te escucharé, madre. Tomaré mi medicina. Por favor, no le digas a mi hermano. Tu hermano no puede saberlo, Mustafa. Porque está muerto. Ahora está con Alá. Descansando. ¿Cómo? Mi hermano... está muerto. De ahora en adelante no tienes que tenerle miedo a nadie, Mustafa. Ahora todos van a temerte. Nos temerán, hijo. Mañana será un gran día. Y tú, mi león, subirás al trono. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, madre? La tradición dice que el trono es mi derecho. Aún siendo mi madre, no puedes cambiar eso. El sultanato continúa con el hijo mayor. Osman, escúchame. Mehmet, ¿cierto? Lo vas a poner en el trono, ¿no es así? No será Mehmet. Tu tío Mustafa subirá al trono. ¿Mi tío? Pero, ¿cómo? No puede ser. No puede, es imposible, no es posible. El trono es mi derecho. Mi tío ha estado encerrado por años. Está enfermo de la cabeza, ¿no lo entiendes? ¡Está enfermo! ¿Sabías de su estado? ¿Por qué no asumir el trono? Dímelo. Es porque estás... estás dudando de mí, ¿no? ¿Crees que si subo al trono, asesinaré a mis hermanos? Por eso haces todo esto. ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Crees que sería capaz? Yo sé que no lo harías, hijo. ¿Entonces qué?
Intento cambiar las costumbres y debemos tomar esta precaución. Es para protegernos. Contéstame esta pregunta. Si yo no fuera el hijo mayor, si Mehmet lo fuera, ¿qué decisión tomarías? ¿Pondrías a mi tío en el trono? Por supuesto que no. No trates de engañarme. Nunca harías una cosa así, estoy seguro. Ha ha ha!